¿Ofrece algo a la señorita? Sí, sí, señor. Yo vine a poner una denuncia porque tengo un desaparecido. ¿A otra que se le pierde la amante? ¿Cuál amante? Hágame el favor y a mí me respeta, que tengo a mi marido desaparecido desde hace varios días. No se supure, señora. Cójala suave. Más bien, haga las filas, así como lo están haciendo las demás. Porque yo les apuesto una cosa, que los maridos de ustedes deben de estar en una parranda bien sabrosita. Y ustedes acá... Hágame el favor que me respeta. Que yo llegué aquí para preguntar una cosa. ¿Qué está pasando aquí? Mi teniente, lo que pasa es que estas mujeres están bravas porque los maridos se desaparecieron. Pero, ay, ¿cómo no? Si estas mujeres son más venenosas, ¿cómo no se van a desaparecer sus esposos? No, señor. Esa es pura mentira. Lo que pasa es que su compañero nos tiene de burlas a nosotros. Aquí diciendo que nuestros maridos están con otras mujeres sabrosas y nosotras aquí pintadas. Atrevido, lo que junta es considerado. ¡Ah, no! Bueno. Les pido disculpas si de pronto hubo un malentendido. No voy a permitir estos escándalos aquí dentro de la estación. Bueno, sí, claro. Señora, venga conmigo. ¡Ay, la va a hacer pasar a ella de primero! ¿Qué le importa? ¿De qué se metía ahí en ese escándalo? Oye, no andaba en ningún escándalo. Ella, que son unas animales bochicheras. Yo vine aquí para poner una denuncia porque tengo a mi marido perdido. Está desaparecido desde hace varios días y yo estoy preocupada. Ya yo no sé qué hacer, uno no sabe, le haya cogido una mala hora por ahí en la calle. Entonces yo vine porque ya, yo quería poner la denuncia. Tranquilícese, no se afane. ¿Cuál fue la última vez que vio a su esposo? Ay, él tuvo un toque estos días ahí en la caseta del centro. ¿Cómo se llama su esposo? Yo me desvío. ¿El cantante? ¿El cacique de la junta? Sí. Hombre, no me diga que le pasó algo al cacique. No, Dios lo libre, yo no creo que le haya pasado nada, ¿sino qué? Ay, vea, yo no sé, a mí me da miedo que ese hombre haya cogido una mala hora por ahí. Pero ya, tranquilícese un poquito. Espéreme acá, ya vuelvo. Tengo una negra. Bueno. Gracias. Es muy celosa. Yo tengo una negra, pero es muy celosa. Y así es como... Se le arregló el caminado, mi mayor. ¿Qué pasó? Aquí está la esposa de Diomedes Díaz. ¿Ah, sí? Sí, señor. Dice que lleva días perdido. Yo me imagino que debe estar emparrandado. Y usted sabe que esas parrandas las hacen a... En pluma blanca. Sí, señor. Oye, pero nosotros todavía no tenemos orden de captura. Si está emparrandado, lo vamos a coger es mal parqueado. Derrochando hasta con dineros ilícitos, con droga. Y escúcheme, Arturo. Me lo va a presentar, pero no le diga quién soy yo. Ni que estoy detrás de marimbero, ni nada de eso. Dígale cualquier cosa. Listo. Pero que no se entere de nada. Muy buenas. Buenas. ¿Qué va? Señora, le presento a mi mayor Diego. Mucho gusto. Un placer. ¿Cómo le va? Mucho gusto, Lucía Arjona. Él personalmente se va a encargar de acompañarla en la búsqueda de su marido. Ay, bueno, Yo realmente vine para poner la denuncia porque estaba preocupada y eso, pero pues no es necesario. Yo entiendo que usted es de alto rango aquí y tampoco yo quiero molestar porque no vaya a ser que sea como dijo el muchacho ese, que Dios me dejan de por ahí de parranda y yo también aquí poniéndole pereque por eso. No, en ese caso, pues que me firme un disco y nos tomamos una foto juntos y ya. Su esposo es bastante reconocido aquí en el territorio. Sí, señor. Toca darle un tratamiento muy especial. Para encontrarlo necesito de su ayuda. No, claro que sí. Cuente con lo que usted quiera. Vea, yo necesito encontrar a mi marido. Ya de ahí para adelante lo que usted quiera. Si quiere, se lo pongo a tocar para su mujer y para sus hijos.